en el tema de transparencia, y hay que recordar, cómo empezó el cartel de la contratación en Bogotá, por las alcaldías locales. Y aquí hay que hacer que desde la Secretaría de Gobierno por fin funcionen las alcaldías locales. En el gobierno anterior, varias bancadas hicimos debate, doctora Adriana, sobre el tema de las alcaldías locales y sobre el tema de la corrupción. Porque empieza a haber una contratitis con un mismo contratista o con el mismo que cambia los nombres de las empresas en todas las entidades, y no tenemos controles con esto. Se deja al garete las alcaldías locales. Las alcaldías locales tienen en primera instancia que participar en todos los consejos locales que tienen, trabajar con la comunidad, pero no dedicarse a alimentar carteles de la contratación. Y en esto, los controles políticos que hagamos hacia las entidades deben servir para que tomen correctivos, no para que se molesten, porque los controles políticos son para que los secretarios y los directores tomen correctivos sobre lo que está pasando. Sé que estamos trabajando con el índice de gobierno abierto y que en esa calificación Bogotá está de 70 entre 100 y uno dice, pues la cosa no está tan grave, pero Bogotá debería estar no de 70 entre 100, debería estar de 1 entre 100. Pero no sé si es, doctora Dalila, suficiente que trabajemos con este IGA de la Procuraduría, pero además que cada oficina del distrito, cada entidad del distrito se vincule con este índice de gobierno abierto y de verdad podamos tener controles, tanto como preventivos y sobre todo preventivos y que podamos escuchar para que avancemos en este tema que planteaba el veedor del distrito para disminuir los índices de corrupción en la ciudad, que son bastante elevados. Y escuchar, yo creo que un tema para prevenir el tema, la corrupción en la ciudad, es escuchar. La arrogancia de no escuchar llevó a que muchos alcaldes locales hoy estén con pliego de cargos ante la fiscalía. ¿Por qué no escuchar? Entonces creo que es importante eso. En el tema de desarrollo económico, las plazas, en estos días hice una denuncia y salió un artículo a propósito de eso en el periódico El Tiempo sobre la Plaza de los Luceros. Es una plaza que está desde el 2010, que se han invertido cerca de 13 mil millones de pesos. ¿Y qué pasa con eso? ¿La vamos a demoler? ¿Va a funcionar? Año tras año venimos escuchando que tiene problemas, que fue mal entregada, pero ¿y la solución? ¿Cuál va a ser la solución con esta plata, con esta plaza de mercado? El IPES le cobra, la gente no va, deben, hay más vendedores ambulantes afuera que dentro de la plaza. Esto es un elefante blanco. Eso es lo que no se debe hacer en ningún gobierno, porque es un elefante blanco que no tiene ninguna funcionabilidad y no hacen sino gastarse recursos y recursos. Ese era un tema para coordinar la seguridad alimentaria, para poder trabajar con los campesinos de la región, y no sirvió para eso. Van ustedes y la gente en Valdes está recogiendo el agua sucia para poder atender. Esto es una vergüenza de verdad. Y llevamos 6 años desde que se construyó, desde que se entregó, y no pasa absolutamente nada. Pero alrededor de eso también las plazas. Miren, las plazas tienen que ver con el turismo. En España, en Barcelona, tenemos varias experiencias de mercado, el mercado de San José, el mercado de San Miguel, experiencias importantes donde es agradable ir a la plaza. A mí me gustan las plazas de mercado. Voy a Palo Quemado cada 15 días, pero eso hay que ponerlo más atractivo para el público, más llamativo, que podamos tener muchos mercados San José en esas infraestructuras que ya existen y que no sea solo ponerle pinturita y organizar. No, hay que trabajar también con las personas que están en la plaza, con esa calidad humana que tienen, y ponerla a servicio, mejorarle la infraestructura, no con pañitos de agua tibia, sino haciendo cosas de verdad revolucionarias, porque, doctora Adriana, las plazas son un referente de turismo, y aquí no lo vemos así, aquí lo vemos como la plaza, ay sí, vamos a la plaza cuando sale muy caro el mercado en un supermercado de superficie. No, hay cómo hacemos atractivo que la gente vuelva a las plazas y cómo esa cadena alimentaria, esa seguridad alimentaria nos puede servir. Yo quiero rescatar lo que se ha hecho en espacio público.
y no es contra los vendedores ambulantes, pero sí debe ser contra las mafias que hay en el espacio público que usan a las personas vulnerables. Y aquí lo ponen cuando quieren graficarlo, que nosotros en este gobierno, que este gobierno